buenas, saludos y bendiciones a todos por igual. Vamos a ir a recoger ahorita unos fierros y les voy mostrando cómo es que está el día de hoy aquí en Denver, Colorado, ¿ok? Déjenme ver qué hora son y a ver si alcanzamos a las personas, ¿ok? Lo que tienes que hacer es poner el video hasta el final, fíjense. El camino, ¿eh? ¡Vámonos! Ok, mi gente, ahorita van a mirar de qué se va a tratar, ¿ok? No les digo porque a lo mejor no los alcanzo y va a pasar que nos vamos a quedar a medias, pero si alcanzamos, vamos a pedir un poquito de permiso para grabarles un poquito de qué se trata, ya que el día de hoy ya no estamos cocinando por cuestiones de hacer cosas personales. ¡Vámonos! Vayan disfrutando un poquito de cómo es que está el clima el día de hoy, mi gente, ok. Ya acá en Denver, Colorado, ya nos van a dar las 7 de la tarde. Es que voy por unas cosas y quiero mostrárselas. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades. Y está todo bien verde. Qué chulada, pero ahora sí ya se nos vienen las calores. Hoy el primer día, 19 junio 2023, se sintió la calor por primera vez aquí en Denver, Colorado. Yo pienso que sí subió a los 90. Quiero creer, porque así se sintió. Ahí si se mueve la cámara, hay mil disculpas, ya que pues llevo las manos al volante y la cámara pues ahí va. Mandado. Nos regalaron una estufa. Está buena la estufa, ok. Jala, trabaja. La secadora. Y oh no, esta es la secadora. También trabaja, pero ahí se va a quedar para ayudarle al
aquí hay un señor que viene en las mañanas, en las madrugadas, por el fierro viejo. Y que se lo lleven. Más que estaban pesadas. También acá. Traje unos espejos, más que si lo pongo así se va a mirar la camarógrafa. Pero es un espejo. Este sí lo voy a... los voy a guardar, porque si Dios quiere, primeramente Dios, entrando la primera semana de julio, voy a poner una yarda. Vamos a poner una yarda para vender qué es lo que tenemos, qué sirve, qué no sirve. Bueno, también es una un espejo para baños donde pones ahí las cremas y todo eso. Tiene su espejo, pero si lo pongo así se va a mirar la camarógrafa. Ahorita los meto allá, tengo un closecito, un cuartito, que ustedes ya saben. Hoy estamos a 19 de junio, un mes más, la primera semana de julio, que viene siendo el primer domingo, vamos a estar aquí, vamos a poner unas lonitas, unas mesitas, vamos a empezar a sacar qué es lo que tenemos, qué no tenemos, para empezar a vender todo barato, para que se lo lleven, barato, barato, a ver cuánto se junta, porque eso lo necesito, una sorpresa para una ayuda. Pues nada, ya fue todo lo que hicimos el día de hoy. Miren una vez más. Una estufa. Lavadora. Lavadora. A ver, esta viene siendo... ah, aquí está la... para secadora, no sé qué hay. Ahí están. Vámonos, mi gente. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Más que ando cansado, todavía quedan cosas que hacer acá en la casa. Miren, les muestro que ayer anduve cortando el pasto. Así es como me gusta a mí que quede el pasto. Sacate, la yarda, no sé cómo le digas, así limpiecita. Aquí saco a pasear al Toby, ok. Ahí humildemente, como todos ustedes que miran los videos saben, ya conocen esta yarda, ok. Pero así me gusta tener la limpiecita, así como la vida. Muchísimas gracias, mi gente. Nos vamos, nos retiramos una vez más. Muchísimas gracias por ser parte del canal. ¡Vámonos!